100 palabras de Paco Ramírez. Con signos de interrogaciones, ¿cómo se podría valorar la presente administración? Y es que el presidente es toda una caja de sorpresas por la forma en que toma decisiones y las cambia con facilidad, generando incertidumbre. Dos temas que dispararon las alarmas. La opacidad por decreto que blinda las obras como asuntos de seguridad nacional y la reconsideración sobre el Banco de México. Calificado de inconstitucional, el decretazo dispensa trámites, golpea la rendición de cuentas, reservando información sobre contratos y costos y abriendo la puerta a la opacidad. ¿A dónde la honestidad y la cero corrupción e impunidad? El otro tema, el sorpresivo cambio en la nominación para gobernador del Banco de México, de Arturo Herrera a Victoria Rodríguez, sin dar razones, generando un golpe cambiario con la inflación más alta en 20 años y poniendo en duda la autonomía de Banxico. Los dados están echados.